Además, nos acompaña el día de hoy para hablarnos un poco de ese emprendimiento que ella decidió tener en esta Venezuela bella y hermosa. Bienvenida, Dayana. Hola, muchas gracias. Bueno, mi emprendimiento, como ya sabes, se llama Puy Venezuela. Este emprendimiento surge ya que vi una carencia respecto a los conocimientos que hay respecto a los postres venezolanos. De hecho, son galletas inspiradas en postres venezolanos. Puedes conseguir galletas de golfeado, galletas de bien me sabe, galletas de arroz con leche. Y bueno, realmente me inspiré en este emprendimiento fue por el hecho de que quería que más venezolanos conocieran lo que son sus postres autóctonos de aquí del país, cosa que no pasa. Tú le puedes hablar a una persona de 15 años que es un bien me sabe y te va a decir, no sé. Pero le hablas de un cheesecake o le hablas de un pie y como que sí. Entonces creo que hay una carencia ahí bastante fuerte respecto a eso. ¿Hace cuánto comenzaste con esta iniciativa? Y quiero que profundices un poquito en el por qué te fuiste como por esa línea de hacer galletas con estos sabores, cosa que me parece sumamente creativa. Pero es como ponerte a inventar cuando podías haber hecho los dulces normalmente, podías haber hecho tus golpeados normalitos, pero te pusiste a inventar, a crear. Claro, con esta idea la tengo desarrollando hace bastante tiempo. Ajá. Estaba buscando la manera como que, ¿cuál es la manera más fácil de llegar a la gente? Ajá. Porque no es lo mismo hacer el postre como tal a una galleta que la puedes transportar a cualquier parte del mundo, claro, a cualquier parte sin ser tan engorroso. Entonces decidí como tal, después de mucho ensayo y error, porque no es lo mismo hacer un postre que llevarlo a una galleta, claro. ¿Ok? Hay cosas que varían muchísimo, texturas, sabores, entonces es una cuestión de buscar la fórmula correcta para que la galleta se asemeje lo más posible al postre. No es que tampoco te vas a comer la galleta y ¡ay! El postre, porque ajá, no es lo mismo. Se supone que son inspiradas en postres venezolanos. Entonces, decidí enfocarme en este emprendimiento por lo que comenté anteriormente, que ajá, me parecía que había una carencia. Ajá. Y que me podía diferenciar de todas las personas que hacen galletas. Porque también había que buscar eso. O sea, no voy a vender galleta y ya. O sea, ¿qué voy a diferenciarme en el mercado? Y bueno, vi esa carencia. Yo soy pastelera de profesión. Uh-huh. Y por muchos años dicté talleres. Y cuando dictaba talleres de pastelería criolla, la gente como que ya va, o sea, no sé qué es esto ni de qué se trata. Uy, mira, tenemos imágenes en pantalla. Primero, qué linda estás tú. Ay, gracias. Pero además, qué bella la presentación. Yo veo tus productos y me provoca comérmelos. Definitivamente. Yo creo que una de las cosas que te caracteriza es por el elemento estético, no solamente de la galleta en sí, que ya de por sí parece de juguete. Las personas okay, estarán viendo las galletas en nuestro estudio y pensarán que son de utilería, ¿no? Sino además todo lo que va detrás de ello, que bueno, ya sabemos el mensaje reivindicativo de nuestra cultura gastronómica y además el hecho de la presentación que haces con esta bolsa. ¿Cómo, por ejemplo, cómo haces para haber llegado a una imagen, digamos, ya de la marca representativa de lo que es tu propuesta, y cómo haces para hacer entrega de este producto? Porque a veces tal vez yo puedo ser muy buen repostero, pero entonces tengo algunos otros elementos como la envoltura, como en la distribución, como otros elementos, claro, que tal vez me pueden bloquear un poco. ¿Cómo tú haces para llevar todo eso al mismo tiempo sin perder la dulzura de tu emprendimiento? Bueno, desde muy niña me crié en una litografía, o sea, tengo conocimientos de diseño. Entonces ya he practicado mucho lo que es la imagen corporativa desde hace muchísimo tiempo. Y cuando decidí hacer esta fue lo más difícil del mundo, o sea, de verdad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacerlo por un cliente que él te pide que ciertas cosas. No, aquí era, yo quería algo simple, algo que fuera puntual, algo que llamara la atención y que fuera muy minimalista. Entonces buscar el nombre para mí también fue súper complicado. Porque bueno, nombres hay miles. Y me decidí realmente por Puy, que realmente Puy es en idioma wayú, que significa árbol araguaní. Ok, qué lindo. Entonces dije, bueno, parte de que es mi crecimiento como profesional y creo que también como persona, el hecho de empezar esto,
decidí ponerle ese nombre porque, bueno, qué más que represente a Venezuela que el árbol que nos caracteriza a todos. Y bueno, porque el árbol, raíces, la cuestión de que necesitamos como estar más con un sentido de pertenencia al país, cosa que no pasa ahorita. Y siento que eso es algo que hay que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y así te vayas o no te vayas del país, algo que tú ya va contigo y sabes que cualquier parte que lo pruebes es tu país. Cuéntame un poco de ese proceso de alquimia tan bonito a través del cual has conseguido tus propios sabores, la identidad de tus galletas, que la gente muerde y diga, ay, está segurito que es una galleta de Puy. Bueno, parte cuando me lancé al mercado, ajá, lo hice casi como un experimento. Ok. Como que vamos a que prueben a ver si de verdad les asemeja el sabor. Ajá. Y creo que he tenido muy buenos resultados. También he mejorado muchísimo respecto a las primeras galletas, porque obviamente, o sea, la gente me daban sugerencias, me decían, bueno, me parece que si le pones un poco más de queso al golfeado, te vas a ver más agolfeado. Pero entonces también es una cuestión de cómo juegas con los ingredientes. Okay. Porque, ¿qué hago yo puntual para que la galleta sepa al postre? Hay sabores puntuales en ciertos postres que ya te asemejan al postre. Por ejemplo, el golfeado. ¿Qué realmente hace el golfeado? Papelón y queso. Y el anís dulce. Y el anís. Ah. Porque si no sabe como a Catalina. Claro. Entonces, ya tomando esos sabores puntuales, haciendo fórmulas y ensayo de error, es que voy a la galleta colocándole esos ingredientes. Pero también es complicado porque, por ejemplo, si yo voy a hacer una distribución de galletas de golfeado, no le puedo colocar queso crudo. Ok. La gente me dice, colócale queso crudo por encima. No puedo, porque ¿cuál va a ser el tema de duración de la galleta? Claro. Entonces también es estudiar eso, que no es tan fácil, créeme. Entonces he ido como modificando la receta y, bueno, creo que ya llega un punto en el que sí se asemeja muchísimo al postre. Bueno, Dayana, yo creo que aquí en el estudio vas a poder conseguir bastantes voluntarios en función, ¿sí?, de ayudarte con las observaciones, digamos, todos esos consejos. Pero háblame un poco de los valores nutricionales que pudieran tener estas galletas, cuáles son, digamos, los elementos o los ingredientes básicos o primordiales para alguien que, por ejemplo, yo no he podido hacer ninguna galleta porque no he tenido la capacidad de emprendimiento que tú has mostrado. Pero, por ejemplo, si alguien en la casa quiere hacer unas galletas o algo así, ¿cuáles serían como que los ingredientes básicos y qué recomendaciones tú les darías? Bueno, para hacer una galleta lo que tienes que tener simplemente es harina, azúcar y mantequilla. Que en este caso mantequilla sería un poco más costoso y sería margarina. Esos son los elementos, y huevo. Son los elementos básicos para hacer cualquier galleta y de hecho cualquier postre, en realidad. Ya al tú tener eso, puedes hacer cualquier galleta, simplemente. Bueno, es un poco difícil conseguir los ingredientes, pero de medio kilo de harina te pueden salir 200 galletas. No, mentira. Dependiendo también del grosor y del tamaño que las hagas. Y todo va a depender también de la receta. Ahora ella se va a meter a repostera, estoy seguro que sí. Yo equivoqué la vocación. Bueno, puede ser un buen negocio, ¿viste? Bueno, pero eso no lo vamos a hablar en este momento. Mejor vamos a una pausa para decidir si Malú se inicia este camino como repostera. Y yo me quedo como reportero. Y bueno, ya volvemos después de una pausa con más galletas Puy y Dayana Díaz. Gracias. Podrías pensarlo. Estamos de regreso aquí allá en todas partes conversando con Dayana Díaz, que nos vino a mostrar su emprendimiento de galletas. Uy, a José Leonardo estaba diciendo que estas galletas parecen como de utilería y yo me ofrecí a demostrar que no son de utilería. Cuando estemos preparados, ustedes me avisan. Mientras tanto, Dayana nos va a seguir contando cómo ha sido la experiencia con los usuarios, con las personas que prueban tus galletas y se sorprenden con lo novedoso de los sabores. Y mientras tanto, tú demuestras que no son de utilería. Ajá, bueno, voy a hacer el ejercicio. Bueno, he tenido buena receptividad. Ajá. Al principio la gente como que
ya va, ¿de golfeado? O, tú sabes, yo sí, de golfeado. Entonces, he tenido que dar las muestras antes, como para que la gente tenga como más la confianza de tenga más la confianza de probarla. Entonces, al principio sí hay como cierta negatividad, como que ya va, ¿qué es eso? O sea, no te creo. Pero cuando la prueban, ya la gente queda encantada y sigue probando las galletas, y de hecho me compran muchísimas y he tenido buena receptividad con la gente, de verdad que sí. Esto es una ricura. Una ricura así especial, maravillosa de la vida. Yo me quedo con las ganas de probar las más extrañas, pero, o sea, digo más extrañas porque... Claro, que no son comunes. Las menos convencionales, pero estoy segura de que las podemos conseguir. A ver, ¿cómo podemos hacer si queremos ponernos en contacto contigo, comprar tus galletitas? ¿Dónde se distribuyen? Bueno, me puedes seguir por las redes sociales, que es por Instagram, @puy.venezuela, abreviado, BZLA. O por los teléfonos 0414-858-6325. Por los momentos, ahorita los distribuyo en dos lugares, uh-huh, que están fijos. Uno, que es la estafeta, que se encuentra en San Bernardino. Uh-huh. Y un kiosquito que queda por la Candelaria, uh-huh, donde subiendo por la plaza. Okay. Entonces, también las pueden conseguir ahí. Por los momentos, esos son los lugares donde las distribuyo fijo. Okay. Pero si quieren pedir encargos o algo por el estilo, me pueden contactar directamente por las redes sociales o por los teléfonos. Excelente. Gente que de pronto tenga un puestito, un cafecito, un kiosquito. Sí, claro. Estarías encantada. Eso es lo ideal. Qué chévere. Allí estamos viendo las redes sociales de estas galletas. Y si ustedes quieren conseguir ese elemento crocante, esa chispita de chocolate que yo me acabo de conseguir. De hecho, yo no quería comerme una galleta al aire porque yo siento que esta galleta te pide una intimidad, un encuentro, un momento a solas, un momento de compartir, de disfrutar, de saborear lo que es la dulzura de nuestros postres venezolanos. Pero a mí no me dijiste eso cuando te lo ofrecí. No se negó. Sí, no me puedo negar. Pero bueno, en este caso les digo que de verdad, una experiencia maravillosa. Creo que Malú puede decidirlo. Yo creo que después de probar estas galletas, ella va a renunciar a su deseo de ser repostera y más bien va a quedarse con las galletas Puy. Sí, bueno, es mejor que, exacto, me compres a mí. Por supuesto, claro, están muy ricas y de verdad también felicito, como dice José, felicito todo el tema de la imagen y todo eso. Cuéntanos ahora desde tu visión como emprendedora, ¿cómo es la experiencia de una persona que tiene que ella sola conceptualizar una imagen de un producto, desarrollar el producto, venderlo, publicitarlo? ¿Quién te toma esas fotos tan bellas? Y háblanos de todo eso. Bueno, me las tomo yo. Ajá. Me las tomo yo y las tomo los productos yo. Okay. Consejo que le puedo dar a las personas que quieran hacer un emprendimiento es que no lo piensen, no lo pospongan, simplemente comiencen. Ya comenzando, empieza a todo a fluir, a todo a conectarse, y de verdad que vale la pena muchísimo. O sea, a pesar de toda la situación país y todo lo que puede implicar el hecho de conseguir la materia prima, uh-huh, si tú empiezas, ya estás en el camino. Ahí no hay nada que te pare. Claro, otra cosa, constancia. Constancia y compromiso, porque si no tienes compromiso con lo que estás haciendo, nada de lo que hagas te va a funcionar. Eso es verdad. Ese es, ¿y qué metas en base a ese compromiso que tú has evidenciado tienes para este año 2019? ¿Cómo te ves tal vez a finales de año, donde esperamos tenerte nuevamente? Ay, gracias. Con otros productos, porque estoy seguro que no solamente te vas a basar en galletas, sino que supongo que has experimentado con esa experiencia que tienes como repostera muchos otros, digamos, elementos, productos, alimentos. Entonces, ¿qué metas tienes para este año 2019? Bueno, realmente una de mis metas con el emprendimiento este año es que ya esté distribuida en muchos locales en Caracas. Uh-huh. Necesito que llegue más a las personas, no por el hecho nada más de que de vender, sino por el hecho de, como desde el principio dije, mi compromiso de que los venezolanos conozcan sus postres, las cosas de acá, que se familiaricen y tengan un sentido de pertenencia más con lo que es de acá del país. Entonces, mi meta de este año es que esté localizada por lo menos en gran parte de Caracas y podríamos decir que varias partes del interior del país. En cuanto al otro que me preguntaste, que si voy a desarrollar otros productos, bueno, por los momentos no he pensado desarrollarlo en otros productos. Sí he pensado es hacer una gran variedad de sabores.
o sea, mucho más extensa, por lo menos postres más que conoces menos. Por ejemplo, hay una torta que se llama la torta bejarana. No la conozco, ¿cómo es eso? Es una torta hecha a base de plátano. Ajá. Que tiene pasitas y tiene nueces, o sea, de verdad es una torta súper rica, pero que nadie, básicamente muy pocas personas la han probado. Okay. Entonces, irme como a postres más así localizados, de hecho ese es un postre caraqueño, y quizás a otras más de parte del interior del país. Por ejemplo, yo soy de Oriente y quisiera como también enfocar un poco más los postres autóctonos, quizás por estado. Okay. Eso me gustaría más, esa es como la meta que tengo este año en cuanto al emprendimiento. Por ejemplo, pudieras hacer unas galletas del postre conocido como las arañas o arañitas. Exactamente. Ajá. Quiero como enfocarme en postres. Quiero más. Quiero una de esas para más. Ok, tranquilo. Lo voy a desarrollar. Okay. Pero sí, o sea, quiero enfocarme más en postres más autóctonos. ¿Ok? Más que quizás conocidos como el golfeado, la bien me sabe, que ya son, o sea, poco conocidos, pero que son conocidos. O sea, quiero como que cabello de ángel también. Entonces enfocarme en esos postres. Pero claro, todo eso poco a poco, porque es una cuestión de ensayo y error constante. Claro que sí. Nos contabas hace un rato cómo había sido un poquito ese proceso de búsqueda de tus sabores, de ensayo y error. A ver, ¿cuál ha sido la galleta que más te ha costado llegar hacia, decir esta es la galleta? Bueno, realmente la que más me ha costado de las que tengo ahorita vigentes ha sido la de Bien Me Sabe. ¿Por qué? Porque la de Bien Me Sabe tiene como característica una crema pastelera de coco. Uh-huh. Y a la hora de hacer productividad de duración de la galleta, no me es factible. Porque okay. La crema pastelera tiene muy poca duración. Diría que 1 o 2 días. Uh-huh. Entonces normalmente me ha costado muchísimo hacer esa galleta. Ahorita estoy en cuestiones de cambiar un poco la receta. Uh-huh. Para ver cómo hago que sea más duradera en el tiempo. Ahora, Dayana, yo te seguí en tus redes sociales y ya yo te hice un pedido de unas galletas. Okay. Ahora, una vez que yo compro esta galleta, si yo quiero, digamos, regalársela a un amigo, una amiga, a un cumpleañero o cumpleañera, yo la compré el día de hoy. ¿Cuánto es el tiempo de duración que puede tener esta galleta? ¿Cuántas semanas, meses pueden guardarla sin que esta se dañe? Ok, mientras esté tapada herméticamente, las galletas se pueden durar fácilmente 2 semanas, máximo. No, he hecho la prueba y me han durado más, pero yo no recomendaría probar la galleta ya después de ese tiempo, ya que obviamente no va a ser la misma calidad y no va a ser los mismos sabores y las mismas texturas. Uh-huh. Máximo sería eso, 2 semanas. Igual okay. Para versiones cuando las pidan, yo tengo versiones en potes de vidrio para regalo. Oh. Entonces también como una versión más bonita si es para un regalo. Excelente. Mira, a mí me están haciendo, no es mi culpa. Tranquila. Que no es mi culpa, a mí detrás de estas cámaras hay una persona que me está diciendo que me coma la galleta. Yo no, yo respeto mucho a mis compañeros, yo no puedo decirle que no. Su trabajo. Tranquila, con confianza. Su trabajo en riesgo. Voy a enseñarles cómo se abre un paquete de galletas Puy. Uno agarra el papelito y lo abre. Bueno, mientras tú estás comiendo tu galleta, yo quiero seguir preguntando algunas cosas, porque esas galletas no se pueden comer al aire, ya lo he dicho, eso se tiene que comer en un momento de intimidad. Más, digamos, poder disfrutar esto y sin dejar de conversar contigo, por supuesto. Por eso yo voy a guardar mi galleta. Dale, tranquila. Quería comentarte si, aparte del sabor de las galletas, o sea, ¿cuáles son tus estrategias para que, por ejemplo, personas como yo podamos conocer bien los postres que estás presentando a través de las galletas? Porque tal vez yo te compro una galleta de Bien Me Sabe, pero realmente no termino conociendo a profundidad lo que es el postre. Lo que es el postre. O sea, qué ingredientes tiene, cómo se prepara, y a veces supongo que en la dinámica que te está dando el ritmo de trabajo no vas a poder explicarle uno a uno todos los elementos del postre. ¿Cuáles han sido las estrategias que has aplicado o piensas aplicar en ese sentido? En ese sentido, pienso trabajarlo más por las redes sociales. Okay, porque de repente pruebas la galleta y te das curiosidad de, pero ya va, ¿qué es esto? ¿Qué postre es ese? Entonces puedes entrar a las redes sociales, o sea, lo voy a manejar de ese medio y voy a estar constantemente haciendo publicaciones referentes a los postres
que elaboran las galletas. Okay. Por ejemplo, en qué momento se desarrolló, cuáles son sus ingredientes, qué fecha. Entonces lo voy a manejar más de esa manera. Claro, en el momento que pueda tener contacto directo con el cliente y explicarle, sea muchísimo mejor. Pero como tú dices, en el ritmo de quizás de ir, voy a trabajarles por las redes sociales. Excelente. Dayana, qué linda, me encantaron tus galletas, me encantó tu vibra. Gracias. Además, hay una última pregunta muy breve que quiero hacerte. ¿Qué edad tienes? Eso no se pregunta. Yo lo sé, es muy joven, es demasiado joven. Exacto, ese era el punto al que quería llegar. 26 años, chica, ya. Esto es una criatura. Una criatura, así una bebé. Y mira cómo tienen una marca deliciosa de galletas divinas, con una imagen bellísima y con una vibra espectacular. Te deseamos lo mejor para este año y para todos los que vendrán. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, que disfruten las galletas. Así va a ser. Nosotros no tenemos que hacer una pausa realmente, pero hay tantas galletas deliciosas aquí que mejor vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más del programa aquí allá en todas partes, donde te vamos a seguir dando herramientas creativas para que, digamos, hagas los emprendimientos que nos presentó Dayana el día de hoy. Así es, ya volvemos.